la inauguración de la carpa sur, ese beneficio que tendrán los pobladores. Sí, esta es la continuación de esa política que ha querido desarrollar el presidente Santos de aprovechar los beneficios institucionales, legales, de contexto político que nos da el acuerdo de paz con las FARC, para poner un orden en el trabajo conjunto de las instituciones del Estado de Derecho y poder en 26 sitios del país donde funcionaban las antiguas zonas veredales tener una oferta institucional que hemos llamado Carpa Azul. No es que vayan a ser de color azul, es una idea de puesto de mando unificado donde podamos tener los servicios de la Policía Nacional en sus distintas especialidades, desde investigación, inteligencia, hasta turismo, juventud y niñez, por ejemplo. Servicios del Ejército Nacional, si fuera el caso en otros sitios donde se requiera infantería de marina o armado o fuerza aérea, de la Fiscalía General de la Nación a través de sus representantes locales, de la Procuraduría, de la Defensoría, también será una presencia que será muy constructiva, de Naciones Unidas, que va a acompañar el proceso en su segunda misión. Vamos a tener presencia permanente de Naciones Unidas en las carpas azules de los 26 sitios. Igualmente una presencia ya del partido desarmado de las FARC, de la Fuerza Alternativa del Común, va a estar ayudándonos en información que pueda llevar a mejores niveles de tranquilidad y de seguridad a las comunidades. No es una iniciativa solo para los reincorporados de las FARC, sobre todo para las comunidades, municipios, veredas que tuvieron la generosidad de recibir a las zonas veredales en su momento y que hoy puedan ver retribuida esa generosidad con mejores servicios institucionales en materia de seguridad, de prevención del delito y sobre todo de reconciliación. Ministro, ¿por cuánto tiempo van a funcionar estas carpas y pues también la importancia del representante de las FARC en ese conjunto de instituciones? Bueno, la presencia de la policía hemos dicho que será por lo menos por 3 años en los 26 sitios. La presencia del ejército dependerá del nivel de riesgo. En la medida en que vaya descendiendo ese nivel, se irá diluyendo la presencia militar, pero siempre con una presencia militar hasta el final. Luego estarán los servicios judiciales derivados de la Fiscalía, del Ministerio Público y de la Defensoría, que estarán a la disposición de las comunidades mientras sea necesario y las comunidades así lo requieran. Ministro, ¿cómo será esa elección del rol del inspector? ¿Cuál va a ser esa labor y cómo será el apoyo del gobierno nacional? Sí, un personaje no nuevo, porque el país está acostumbrado en la historia a tener inspectores de policía, pero sí novedoso en el sentido de que habíamos dejado de tener inspectores por muchos años. En estas carpas azules le hemos pedido a los gobernadores que designen inspectores de policía, que sea la voz civil en la carpa azul, que sea el que lidere la articulación entre las distintas agencias del Estado, que sepa de la parte jurídica, procesal, pero que también tenga un perfil de conciliador, de mediador, de persona que pueda prevenir incidentes y controversias. De manera que esa persona que designarán los gobernadores en las distintas 26 espacios territoriales será financiado por el gobierno nacional. En el discurso del Día Nacional de la Paz, el tema que pasó en Córdoba, que usted rechaza mucho lo que ocurrió allá con la muerte de dos... Sí, mi rechazo frontal a ese acto cobarde, que no puede derivarse sino de una organización que está en pleno marchitamiento y que ha perdido ya todas sus fronteras y todas sus capacidades de medir lo que hace. Eso prueba que las operaciones que estamos haciendo contra el Clan del Golfo son correctas y que se mantendrán. Nuestros dos policías, que ojalá reciban todo el agradecimiento del pueblo colombiano, sus familias, ya les he dirigido también un mensaje de solidaridad, de compañía y sobre todo de admiración.